Pues mira, Iztahuistla es un centro recreativo y cultural, como te dije, pero un lugar emblemático también, porque fue de los primeros, según algunas crónicas del estado, fue de los primeros balnearios que hubo y que venía gente de muchos lugares para poder refrescarse ahí. Tenemos un nacimiento de agua que también es emblemático en la región, que se llama El Borbollón, donde salen 1.100 litros por segundo de agua semisulfurosa, que tiene muchas propiedades curativas, tanto de desintoxicación como de fortalecimiento de articulaciones, y cuenta la leyenda que es un agua curativa. Entonces tenemos visitas de toda la República, pero con ese carácter, ese espíritu de servir a los trabajadores del estado, también tenemos el servicio para jubilados que nos acompañan de diferentes puntos del país. Ahora, Iztahuistla es el número uno en la región de turismo social, y el turismo social es algo que va a estar detonando el gobierno federal como un derecho al bienestar que el estado le debe de dar a los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, pues les invitamos, tenemos fosa de clavados, canchas de básquetbol, de fútbol, de voleibol playero, y sobre todo el contacto con el agua, que te invita a una reflexión, a un contacto holístico de integración, y esos minutos que necesitamos a veces para reforzar nuestra energía, lo pueden encontrar ahí en Iztahuistla. ¿Días que abres y horarios? Los 365 días del año, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Ahí nos pueden encontrar. Tenemos lugar para acampar, tenemos lugar para asados, tenemos cabañas en renta y tenemos también para que vayan, pasen el día y se regresen.